Vean esto, un gran avispero provocó a lo interno del movimiento verde las afirmaciones del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, en el sentido de que desde ese movimiento, desde esa organización, se impulsa un supuesto plan desestabilizador contra el gobierno. Señalan que lo revelado tiene como propósito restar credibilidad a la demanda del fin de la corrupción y la impunidad. Rentería Montero en directo con nosotros también. Adelante, Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. Quienes participan de las movilizaciones verde aseguran que solo se procura sanción penal en los casos de corrupción como el de Odebrecht y otros. El responsable valora a la directora ejecutiva de Participación Ciudadana lo revelado por el ministro de Interior. Considera que los pronunciamientos de Carlos Amarante Baret intentan desacreditar el movimiento Marcha Verde. Lo que estamos viendo son reacciones irresponsables. En el sentido que en vez de reconocer la demanda de la ciudadanía, lo que quieren es dañarla, pero no lo van a lograr. En el ala de la oposición política también se arremete contra el funcionario. Para este diputado PRMista el propósito es claro: amedrentar a quienes han hecho suya cada demanda del movimiento social. En el PLD hay pichones de dictadores y ellos creen que metiendo miedo van a asentar a la población y eso no es posible. Dejan por sentado que las movilizaciones de Marcha Verde no tienen por objeto desestabilizar el gobierno, sino presionar a las autoridades para que actúen ante la corrupción y la impunidad. Lo que se persigue es que se pueda castigar, que no quede impune tantos actos dolosos de corrupción como el caso de Odebrecht. Sin embargo, desde el oficialista PLD no se descarta lo revelado por el ministro de Interior y Policía. Detrás de eso es conocido de que hay sectores que quieren crearle mala imagen al gobierno. Hay de todo en la viña del señor y yo creo que es apropiado alertarlo porque el Estado como tal no puede desnaturalizarse. El ministro de Interior y Policía dijo que el supuesto plan desestabilizador tenía por objeto que la economía dominicana entrara en crisis. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Rentería. Que tengas buenas noches.